Concepción fue entre el año 70 y 80, pero específicamente en este sector desde el año 77 y los años 80. En el año 1980 nace desde los corazones y desde las manos trabajadoras de muchos jóvenes del sector una actividad teatralizada. Esto nace en manos del Grupo Amor y Esperanza, o GAE, que se llamaba en aquellos tiempos. Una actividad que recorre las calles de la Vía Los Peumos, de la unidad vecinal número 13, y que convoca a la familia del sector a reunirse en torno al Vía Crucis. En el año 1981, esta actividad es consolidada por 50 jóvenes del sector, jóvenes pertenecientes al Grupo Amor y Esperanza, orientados y guiados por la mano del padre Pedro Sapini y Davenir da Silva, de la parroquia del Divino Redentor. Un Vía Crucis teatralizado, con parlamento, trajes de la época, una película religiosa en las calles, cada año ininterrumpidamente. Hoy, con la pastoral juvenil a cargo de la hoy parroquia María Madre de la Iglesia, este Vía Crucis se ha convertido en el más antiguo de la región metropolitana. La Villa Higgins es una población obrera de la comuna de La Florida, en Santiago de Chile. Fue fundada en 1969, en el marco de la Operación Sitio, creada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Solo el terreno, con conexiones de agua, electricidad y número y postal, por lo que la población fue autoconstruida por sus propios moradores. Está dividida en 5 sectores cuyo eje central es la avenida Santa Raquel, en sentido norte-sur. Fue una de las poblaciones emblemáticas en la lucha contra la dictadura de Pinochet. Fundada en el año 1969 como parte de la Operación Sitio, creada por el presidente Eduardo Frei Montalva, se le entrega a cada uno de los habitantes un terreno con dimensiones de 9 por 36 metros. Junto con ello, se entregan esos terrenos con conexión a agua potable, con conexión a luz eléctrica, con sus respectivos medidores, y también con un consultorio cercano y la promesa de un jardín infantil y una escuela para los habitantes del sector. Durante los años de la Unidad Popular y de la dictadura militar, este sector tendrá un importante reconocimiento y un importante proceso en los movimientos políticos. Durante el golpe de Estado de 1973, este sector será allanado por militares y tendremos muchos vecinos arrestados y exiliados. Actualmente, la ex población obrera está totalmente construida y sus veredas y calles pavimentadas. Todas sus plazas están hermoseadas con juegos infantiles, pasto y árboles. Dispone de bastantes grupos organizados de jóvenes y pobladores. Desde el año 2008 se realiza durante el tercer sábado del mes de noviembre el Carnaval Cultural de Villa O'Higgins, donde las organizaciones sociales muestran sus artistas y producción. Esta es la Villa O'Higgins. Esta es parte de la Villa O'Higgins, uno de los sectores de La Florida más populares, en donde la gente, a base de esfuerzo, trabajo y ayuda social, ha hecho de este sector uno de los más grandes y reconocidos del país. El Estadio Bicentenario Municipal de La Florida fue reconstruido en 2008 para la Copa Mundial Femenina Sub-20. El Estadio Municipal de La Florida, o conocido últimamente como Bicentenario de La Florida, fue inaugurado en el año 1986. Si bien es de propiedad de la ilustre Municipalidad de La Florida, hoy se encuentra en manos del Club Deportivo Audax Italiano, que cuenta con el comodato por 30 años que fue entregado en el gobierno comunal de Pablo Salaquet. En los años 1980, cuando Audax militaba en segunda división, jugaba aquí, en este estadio de local, con una capacidad en ese entonces de 7.000 personas. El recinto tiene una superficie de unos 25.000 metros cuadrados. Posee pasto sintético y una capacidad para 12.000 espectadores. El nuevo estadio tuvo una inversión de 11.804 millones de pesos chilenos. Lo administra actualmente el Club Audax Italiano, donde también se ocupa con las escuelas de fútbol y las actividades sociales con colegios y dirigentes comunales con patrimonio.
Aquí también se han realizado espacios para la cultura y la música, como puede ser la Florías Teatro y los recitales internacionales y nacionales, en este que aún sigue siendo nuestro estadio. En 1964, la comuna de La Florida no contaba con un liceo, por lo que las personas de esta comuna, preocupados, junto con el alcalde de este entonces, comenzaron a hacer las gestiones necesarias para contar con un establecimiento educacional y incrementar la educación en esta comuna. Así nace el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna. Con tan solo 132 alumnos, se forma un anexo de la Escuela de Hombres de Puente Alto. Esos 132 alumnos estaban divididos en tres cursos. Y en mayo de 1965 se inaugura el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna con muebles que fueron dados de baja del Instituto Nacional. Del primer local, ubicado en el paradero 18 de Vicuña Mackenna, se trasladó al paradero 13 de la misma avenida, inaugurándose el 23 de abril de 1966 y fijando de esta manera la fecha de su aniversario. Desde abril de 1997 que el liceo se encuentra en este edificio, que acoge la esperanza de un futuro prometedor, impulsado por el proyecto Monte Grande. Pero sin duda, se sigue recordando que en la década del 80 se situó en lo que es actualmente el paradero 14 de Avenida Vicuña Mackenna, centro neurálgico de la actividad comercial y financiera de la actividad comunal. Es poca la información que tenemos sobre esta construcción, que es un gran patrimonio. Ubicado en Avenida Walker Martínez, casi esquina calle Andalien, este inmueble es de conservación histórica y perteneció al fundo que lleva el mismo nombre, el Fundo Santa Irene. La capilla es una réplica de un diseño del renombrado arquitecto e ingeniero francés Alexander Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la famosa torre que lleva su nombre en París, y destaca por su belleza y simpleza de sus líneas arquitectónicas, las que junto a su plácido entorno natural la convierten en uno de los sectores predilectos de la comuna. Esta es parte de la historia de la Villa Nuevo Amanecer de la comuna de La Florida. 1 de noviembre de 1970. Aprovechando el día feriado, cerca de 1.500 familias se trasladaron hacia el sector Los Castaños, lo que hoy conocemos como las intersecciones de las calles Tobalaba con Departamental. Llegaron a este lugar y se lo tomaron. Las familias provenían de tres tomas del sector suroriente de Santiago: Ranquil, Magali Oronato y Elmo Catalán, y tenían en común una fuerte vocación socialista, encabezada por el dirigente del movimiento de izquierda revolucionario MIR, Alejandro Villalobos, el Miki. De esta manera se funda el campamento Nueva Habana, el cual al poco tiempo es expropiado en el gobierno de Salvador Allende y cedido a los pobladores. Ya después de 1973, de los nuevos residentes, la municipalidad designó a una directiva para que reemplazara a la desarticulada dirigencia anterior. La primera medida fue cambiar el nombre de campamento hacia Nueva Habana a Villa Nuevo Amanecer. No era conveniente que llevara la palabra Habana en el nombre, fue la explicación que dieron en la municipalidad. Así nace la población Nuevo Amanecer, conocida hoy como la unidad vecinal número 25, llena de familias de esfuerzo, de trabajo, de larga trayectoria. Familias que merecen ser reconocidas como el patrimonio de nuestra comuna. Ven a conocer las historias nuestras. Mientras más historias, más cultura.